Que apenas nos harán entrega de todo lo pendiente que hay y en los siguientes días ya tendremos obviamente un panorama más claro, sabiendo que el estado de Michoacán ha sido un parteaguas en el asunto de educación y que todo lo que ha sido en torno a esto pues es un caso diferente a lo que en el país está sucediendo. Y obviamente tenemos dos casos de dos municipios que impugnaron obviamente la reforma. Estaremos analizando los 19 artículos que se echaron abajo y bueno, analizando esto para ver qué modificaciones estarán haciendo a la ley, al tema educativo, para ponerlo en práctica, ¿no?